¿Usted es el señor Sakai? Sí. El sensei Ishikawa lo espera adentro. Es la que vio su base. Así es, sensei. Sakai. Sensei Ishikawa, ¿esto es obra de Tomoe? Ella y sus mongoles estuvieron ocupados. Una mujer llamada Ran sabe dónde encontrarla. Vayamos. ¿Cómo sabe dónde está la base de Tomoe? La vio mientras buscaba comida en el bosque. Tiene suerte de estar viva. Fue la única sobreviviente. ¿Tú eres Ran? Sí, mis señores. ¿Los mongoles que te hicieron esto, los lideraba alguien de aquí? Tomoe. Nunca olvidaré su cara. Cabalgaba con un grupo de ladrones que vivía aquí. No es posible. Tomoe es de la prefectura de Umugi. Logró llegar aquí. Su arco aterrorizó a Otsuna por años. Decían que podía derribar a un halcón del cielo con los ojos vendados. La base que encontraste, ¿dónde está? En el bosque, que está hacia el sur. Entre el río y la costa oeste. Miserable. Las lecciones que le enseñé, los secretos que compartí, todo para nada. Viejo tonto. ¿Por qué me mintió? Tomoe nunca le dijo nada. Antes de luchar, ofrecí adoptar a Tomoe como mi hija, hacerla samurái. Para alguien como ella es un gran cambio en su destino. Y luego se lo quité. Porque es una mercenaria. Porque su sensei le falló. Volvió a la vida que ya conocía. Una cosa es destruir tu oportunidad de algo mejor, pero aterrorizar a tu pueblo. Ya lo sé, Sakai. ¿Lo sabe? ¿Puedo contar con que haga lo que hay que hacer? Vamos a buscar esa base. Detengamos a Tomoe antes de que se cobre las vidas. Lo bueno es que Tomoe se refugió en un lugar conocido, porque está desesperada. Tiene al Imperio Mongol de su lado. Si seguimos arruinando sus planes, seguramente el Khan le quitará su apoyo. Podemos usar eso a nuestro favor, crear una grieta entre ellos. Y en ese caso, ¿qué pasa si Tomoe abandona la causa mongola? Después de todo lo que hizo, merece un castigo. ¿Aunque quisiera pelear por nosotros? ¿Confiaría en ella? No. La mujer dijo que Tomoe aterrorizaba al pueblo.
Debió ser hace años. Tomoe era casi una niña. En su adolescencia. Y codeándose con bandidos. Difícil para alguien que la dobla en edad. Y usted nunca sospechó. Cuando empezó a estudiar conmigo, escondía un puñal en la manga y guardaba comida en secreto. No entiendo cómo no vio esas señales. Hubo otras. Tanto quería que fuera mi heredera que no me permití ver la verdad. La base debería estar cerca. Un terreno ideal para una emboscada de arqueros. Mantén los ojos abiertos. Desmontemos. Escóndete y busca un lugar para observar la base. Aquí arriba. Ya hemos visto esto. ¿Qué ves? Flechas japonesas. Por supuesto. Cadáveres para práctica de tiro con arco. Típico de Tomoe. Cerremos esta base. No olvides buscar a Tomoe. Cuando usted diga, sensei. Me quedaré oculto hasta que ataques. La vieron aquí hace poco. Echa un vistazo.
¡Sensei! ¡Por aquí! Tal vez sea Tomoe. El sensei y el fantasma. Me estoy cansando de ustedes. Tus arqueros están muertos. ¡Se acabó! ¡Emboscada! ¡Sigue a Tomoe! ¡Detendré a estos tontos! ¡Tomoe! ¡Ya perdiste la batalla! ¡No hay a dónde ir, Tomoe! ¡Debes esforzarte más, señor Sakai! ¿A dónde va? ¡Tomoe! El señor Sakai. La mascota nueva. Y tú, una gran arquera que pudo vivir mejor y desperdició la oportunidad. Así que eso te dijo. Tomoe, ¿por qué hablamos? Para decirte que te cuides. Mi sensei quiso matarme. Y lo intentará contigo. Gracias por el aviso, pero vine a terminar esto. Se terminó ya. No tengo nada. A nadie. Baja el arco ya, Tomoe. ¿Acaso está loca? No la veo. Tengo que avisarle al sensei Ishikawa. Da vida a todo. Hojas desafiladas. Visiones claras. Descansaremos pronto.
¡Vámonos, Nobu! Sakai, ¿qué pasó? Tomoe pudo matarme, pero no lo hizo. La dejaste escapar. Saltó de un risco. La vi caer. ¿Viste lo que ella quiso que vieras? Sonaba desesperada. Sí, por nosotros. ¿Por qué cree que me traicionarás? Ella no cree eso. Intenta crear un conflicto entre los dos. Y funciona. No, claro que no. Bien. Pero cuando te preguntes si puedo hacer lo necesario, pregúntate por ti también. Tomoe sigue ahí. Creo que irá al norte para ganarse a los mongoles. La encontraremos. Thank you.